At all did your preparation change in the role that you were in tonight? Cambió algo tu preparación para este rol un poco diferente, ¿verdad? Saliendo del bullpen, siguiendo a Cici. ¿Hiciste algún cambio en tu preparación? No, todo fue igual, no cambié nada, simplemente estaba esperando la llamada, el momento exacto cuando me llamaran para seguir positivo como si fuera a abrir un juego normal. Preparation was the same, nothing changed. You know, I was just waiting for the phone call to go in the game. And just have the same kind of mindset, you know, have a positive mind and, you know, make believe it's I'm starting a game, you know, that's what I had in mind. You came in a different situation, runners on base. What's your approach in that situation? O sea, entra y hay corredor en base. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cuál es la determinación de ese momento? ¿Sabes? Sacar el lado cero, traerse lo posible por sacar el inning cero y seguir batallando las otras entradas. Me sentí súper cómodo, no sentí ningún tipo de indiferencia. Me sentí mejor que nunca hoy. I just want to get come out of that inning without runs on the board. You know, just want to put up a zero up there, and the following innings just wanted to be aggressive, keep doing my job. I felt really, really good today, and that was the plan. Do you enjoy that role, or would you prefer to just be a traditional starter? O sea, ¿te gusta ese rol o quieres ser abridor? ¿En qué, cómo te sientes con el rol en sí, ayudando al equipo de esa manera? Bueno, en realidad a mí todo el tiempo me ha gustado abrir, me gusta la preparación de abridor, pero en caso de si hay que usarme como relevo, yo no puedo decir que no. Hay que pichar donde nos pongan y hay que hacer trabajo. You know, I enjoy being a starter, you know, I enjoy the preparation in between starts, you know, but, you know, if I need to come in a game like that, the middle of a game, I'm not going to say no, you know, I'm going to be ready for it, you know, I'm a pitcher and that's what I do. Domingo, with 18 wins and a chance to get to 20, is that significant to you? Significativo, tu ganador número 18, sería significativo llegar a 20 para ti. Claro, es una gran emoción, primera temporada como abridor estelar, 18 ganados. Nunca pensé que iba a llegar a esa cantidad de ganados tan rápido en mi carrera, pero hay oportunidad de ganar los 20 y vamos en busca de eso ahora. Yeah, of course, you know, 20 is a big number, you know, this is my first season, my first full season as a starter, and, you know, never I thought I was going to get to 18 wins, my first full season, so there's a